Hoxe damos comezo á Semana Galega de Filosofía coa primeira conferencia da man de Fina Vildes, filósofa catalá nacida en Girona e profesora na Universidade de Barcelona. Compre decir que esta é a segunda ocasión na que Fina Vildes ven a dar unha charla á Semana Galega da Filosofía. Xa estivo aquí no 2007 participando na Semana Filosofía e Diferenzas, onde reflexionara sobre se era universalizable a diferenza, co cal, pois digamos xa non é a súa primeira visita a Galicia, en concreto a Pontevedra. Cabe sinalar que é especialista en Hannah Arendt, pensadora sobre a cal ten publicadas numerosas obras e artigos, e sobre que nos ven a falar hoxe na súa ponencia Un pasado para o presente, Hannah Arendt. Das súas obras máis recentes, que tedes unhas cantas fora, digamos no posto de libros, destacaría Hannah Arendt, Libertad Política e Totalitarismo, do 2019, e Hannah Arendt, El Món en Joc, do 2023, que está publicada en catalán e que próximamente pues, esperamos que salga tamén en castelán. Mas tamén remarcaría un artigo seu, hoxe xa clásico, do 2002, publicado na revista Diamond, nun número adicado a Hannah Arendt, que foi precisamente o texto a través do cal eu coñecín a Fina Vildes nos meus anos de estudante. O ensaio titulábase Comprensión e Política, as dificultades da comprensión. En el falábamos, ou falaba, de temas como o totalitarismo, a violencia e o adoutrinamento. Unha das ideas que defendían aquel texto é que este tipo de fenómenos só poden ser comprendidos totalmente unha vez finalizados, só ao final do seu tempo. Así, dicía Fina Vildes, solo conocemos quién es esencialmente alguien tras su muerte. Podemos pensar tamén en Hegel coa súa mítica frase de que o moucho de Minerva só desprega o seu voo ao atardecer. E con esta idea que conecta a actual poñente cun texto do pasado traído ao presente, deixo-vos con ela. Bos días e gracias por invitarme a esta 40 Semana Galega de la Filosofía. Quiero agradecer a la organización de esta semana, a los integrantes del Aula Castelao, en particular a su presidente, Alexandre Zendón, y a ti por esta presentación. Como sabemos, a medida que avanza la época moderna, la tradición va debilitándose cada vez más hasta, como dice Arendt y no solo ella, hasta que el hilo que conecta pasado y futuro se rompe definitivamente. Al perderse la tradición, hemos perdido también este hilo que nos guiaba con paso firme en el amplio campo del pasado y que al mismo tiempo era la cadena que unía a cada generación con un aspecto predeterminado del pretérito y que le permitía heredar un mundo donde ubicarse. Dice Arendt, la cito, la tradición al seleccionar, dar nombre, transmitir y separar lo valioso de lo negativo, lo ortodoxo de lo herético, permitía que el pasado coagulara en experiencia adecuada al presente y al futuro. Constituía una forma de memoria y proporcionaba continuidad entre pasado y futuro. Ahora bien, la desaparición de la tradición no comporta inmediatamente la pérdida del pasado, sino que incluso, como dice Arendt, es posible que en esta situación los restos de lo que una vez fue el pasado se nos presenten con un aspecto nuevo, con un peso y una influencia hasta entonces desconocidos. De hecho, podríamos decir que lo que se ha perdido con la tradición es la transmisibilidad. Y mientras no establezcamos una nueva relación con el pasado, nos
hallamos, dice Arendt, habitando en la superficie, sin arraigo en el tiempo. Así pues, la fractura de la tradición también se manifiesta como una auténtica crisis de temporalidad. A Arendt le gustaba especialmente citar los aforismos de René Char. Uno de ellos dice: nuestro testamento no va precedido por nuestra herencia no va precedida por testamento alguno. Es decir, no hay manual de instrucciones. Sin una manera de relacionarnos con un pasado propio, la realidad deviene opaca, ininteligible. Se podría decir que un mundo sin pasado ni futuro es un mundo natural, no humano, con, por así decirlo, un presente siempre idéntico a sí mismo. Es un espacio en el que no sabemos qué significa innovar ni qué significa conservar. Así, si el final de la tradición indica esta dificultad de conservar e innovar, el deseo de encontrar vías para hacerse cargo del pasado significa la voluntad expresa de descubrir formas que posibiliten añadir algo a nuestro mundo, formas de crear sentido. Como escribió el filósofo francés Paul Ricoeur, lo cito: decimos alguna cosa positiva sobre el tiempo cuando decimos que el futuro será, que el pasado ha sido, que el presente es ahora. Antes se hablaba en la presentación de identidad. Podríamos decir que para mantener una identidad o dotarnos de ella, tiene que haber una dialéctica entre conservación e innovación. Esto es, la memoria, conjuntamente con la expectativa, está relacionada con experimentar el tiempo presente y su heterogeneidad con respecto a los otros tiempos, llamémosles gramaticales, pasado y futuro. Un tiempo estructurado o puntuado por la anticipación, la memoria y la atención, es diferente de un tiempo constituido por una serie de instantes que solo son cortes virtuales en la continuidad de un perpetuo cambio. Decía también la filósofa húngara Agnes Heller hace unos años: la responsabilidad política es, entre otras cosas, situarse más allá de un presente siempre idéntico que quizás se puede mantener durante algún tiempo, pero no rejuvenecer. Por tanto, en este contexto, y de esto es de lo que voy a hablar, la responsabilidad tiene que ver con lo que queremos que perdure, con qué asumimos de lo que ya no es presente y de lo que todavía no es. Somos lo que somos capaces de hacer con nuestro pasado y con lo que queremos, y con lo que queremos lograr al futuro, como decía Arendt, a los nuevos y a las nuevas. Bien, decía que la fractura de la tradición se manifiesta como una auténtica crisis de temporalidad. Crisis es uno de los conceptos fundamentales de la lengua griega y designa juicio, clasificación, separación, decisión. Con la palabra crisis, con crinein, se indica un momento decisivo en la evolución de un proceso incierto que ha de permitir el diagnóstico, el pronóstico y eventualmente la salida de la vicisitud. De hecho, toda crisis es indisociable de una experiencia y de una concepción del tiempo. El momento crítico toma forma en el marco de una cierta duración que debemos decidir y juzgar. Con pocas variaciones, y todavía se sigue usando en este sentido, con pocas variaciones durante la Antigüedad y la Edad Media, el término crisis tiene un uso técnico en el ámbito de la medicina y de la justicia. Ahora bien, a partir de los cambios que desde la época moderna han ido dándose en la experiencia del pensamiento de la temporalidad y de la historicidad, la crisis deja de limitarse a su uso técnico y toma la forma de una ruptura generalizada, de una negación de lo viejo en contraste con lo nuevo, de la fractura de la tradición. Así, por ejemplo, las crisis políticas, las revoluciones,
han sido concebidas a la vez como rupturas y como torsiones necesarias en la pretendida marcha progresiva del proceso histórico. Arendt entiende también la crisis como ruptura, como interrupción de dinámicas sociales e históricas, si bien no recurre a categorías como las modernas de proceso o progreso. Las crisis serían un momento de verdad que nos obliga a enfrentarnos al problema. Son aquellas ocasiones en las que la evidencia del curso del tiempo se confunde, cuando la manera que se articulan pasado, presente y futuro llega a perder su certeza y nos encontramos desorientados. De manera que las crisis nos hacen vulnerables a aquellos que quieren correr a poner remedio a nuestra desorientación. De hecho, las crisis son momentos de turbación que exceden todas las reservas de sentido proporcionadas por nuestra conceptualización tradicional. Esto es, momentos en que las respuestas que habitualmente nos servían de apoyo no están a nuestra disposición. Bien, como saben, Arendt vivió entre 1906 y 1975, no es precisamente un tiempo que sea muy semejante al nuestro, pero sus reflexiones quizás pueden iluminar algunas de nuestras experiencias. Es conocido que el pensamiento de Arendt parte de la constatación de que las experiencias que le fueron contemporáneas, en particular, no solo, pero en particular, el surgimiento de los regímenes totalitarios, habían dejado una estela en la que podía leerse la ruina de nuestras categorías de pensamiento y parámetros de juicio. Escribe en el año 46: el declinar de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo no es necesariamente una cuestión de continuidad. Entre las generaciones, entre quienes por una razón u otra aún pertenecen al antiguo y quienes en su propia piel sienten llegar la catástrofe o ya han crecido en ella, la cadena está rota y un espacio vacío emerge, una suerte de tierra de nadie en términos históricos que solo puede describirse como un ya no y un todavía no. Ante esta situación, hasta aquí la cita, ante esta situación no basta, piensa Arendt, con la alternativa de avanzar o retroceder, puesto que tal alternativa continúa presuponiendo una cadena de continuidad ininterrumpida. Se podría decir que la apuesta de Arendt es precisamente una apuesta por atender a lo discontinuo, a lo fragmentario. Por volver al comentario que he hecho sobre la noción de crisis, Arendt dice: en cada crisis, una parte del mundo, un pedazo del mundo, algo común, se destruye. Se destruye todo lo que podemos denominar confianza en el mundo. Y dice en el año 58, en aquel bellísimo artículo sobre la educación, sobre la crisis de la educación: una crisis nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas y viejas respuestas, pero en cualquier caso, juicios directos. Hasta aquí la cita. Además, habría que subrayar que las preguntas no siempre preceden a las respuestas. A menudo, ante un desafío, y lo sabemos actualmente, tenemos la tentación de considerar que nos hacen falta respuestas, y ciertamente es así. Pero el reto es hallar las preguntas más adecuadas para decir nuestra contemporánea experiencia. La pérdida de las herramientas de comprensión que hasta el momento de la crisis nos habían servido solo constituye una calamidad o un desastre si respondemos a ella con ideas preconcebidas o mediante prejuicios que se han tornado inadecuados a raíz de la crisis. La vuelvo a citar: un prejuicio auténtico se reconoce por el hecho de que encierra un juicio,
que en su día tuvo un fundamento legítimo en la experiencia. Solo se convirtió en prejuicio al ser arrastrado sin el menor reparo ni revisión a través de los tiempos. Ciertamente, Arendt sabe que nadie puede vivir sin prejuicios, prejuicios en el sentido de lo que se ha pensado antes. Y no solo porque nadie tiene el suficiente discernimiento o inteligencia para juzgar de nuevo todo aquello sobre lo que se detuviera algún juicio a lo largo de su vida, sino porque la ausencia total de prejuicios exigiría una alerta sobrehumana. Por eso, la política siempre ha tenido que ver con la aclaración y la disipación de prejuicios, porque el peligro de los prejuicios radica en que están tan firmemente arraigados en el pasado que impiden una experiencia efectiva del presente. Y eso es lo que trata de hacer Arendt. Basta ver, creo que lo tengo anotado por aquí, basta ver la cita pórtico que pone en la primera edición de Los orígenes del totalitarismo, que es una cita de su maestro Karl Jaspers. Dice: no someterse a lo pasado ni a lo futuro, se trata de ser enteramente presente. Dicho de otro modo, las crisis nos obligan a hacer la experiencia de la perplejidad, a reformular las preguntas, y puesto que el juicio político tiene que ver con acontecimientos y acciones que han tenido lugar de hecho, está estrechamente ligado a lo concreto y a lo particular. Como es sabido, las reflexiones de Arendt en torno a la historia, al pasado, la memoria y al relato están marcadas por diversos elementos derivados, por un lado, de un claro reconocimiento de la fragilidad y la contingencia de los asuntos humanos, y por otro lado, porque parten de la constatación de que los hechos del totalitarismo comportaron una situación en la que había que levantar acta de la heterogeneidad entre las viejas herramientas conceptuales y la experiencia política del siglo XX, que ella sitúa con la emergencia de los regímenes totalitarios y las primeras explosiones atómicas. Él afirma: el pensamiento y la realidad se han escindido. La realidad se ha vuelto opaca a la luz del pensamiento, y el pensamiento, ya no vinculado al suceso, tiende a devenir enteramente sin sentido o a repetir viejas verdades que han perdido toda relevancia concreta. Y algunos conceptos y términos conectados a ellas se hallan actualmente diseminados acá y allá sin fuerza ni contenido. Su conciencia de que a lo largo de la modernidad el hilo de la tradición se ha roto y que esta quiebra se ha tornado definitiva le hace señalar que la pérdida de la tradición ya no es una cuestión que quepa solo plantearse en el marco del campo especulativo de las ideas, como parecen pensar aquellos filósofos con los cuales simpatiza, que proclamaron la muerte de la metafísica o que trataron de encarar un desmantelamiento de la metafísica, sino que la crisis, la pérdida de la tradición, pertenece ya a la historia. Es un acontecimiento político, no solo del pensamiento. Así escribe en Los orígenes: ya no podemos permitirnos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente nuestra herencia, despreciar lo malo y considerarlo simplemente como un peso muerto que el tiempo por sí mismo enterrará en un olvido. Dicho de otra forma, hay un levantar acta de esta pérdida y al mismo tiempo una apuesta por la posibilidad de mirar el pasado desde otra perspectiva. Mirar el pasado con ojos no enturbiados por ninguna tradición. Lo que se ha perdido es la continuidad del pasado,
tal como parecía con transmitirse de generación en generación. La vuelvo a citar, nos encontramos entonces con un pasado, pero con un pasado fragmentado que ya no puede evaluarse con certeza. Dicho de otra forma, lo que ella tratará es de encontrar otra forma de relación con el pasado. O si queremos decirlo de otro modo, estará permanentemente alerta en cómo se administran los discursos sobre el pasado. Una muestra de ello no solo es su monumental Los orígenes del totalitarismo, sino su crónica del juicio de Eichmann. Es una tentativa de no dejar en manos de los gobiernos, por decirlo así, la administración de qué es lo que ha ocurrido y de qué sentido tiene. Si quieren, después lo hablamos un momento. Bien, la emergencia de los regímenes totalitarios, por tanto, no implicaba para ella solo una crisis política, sino también un problema de comprensión, puesto que no resultaba inteligible en términos de las categorías conceptuales de la tradición política occidental. De aquí que ella a menudo hable de su pensar como un pensar sin barandillas, sin asideros, han traducido recientemente. De aquí también que su obra se caracterice no solo por una feroz independencia intelectual, sino también por la presencia en ella de multitud de registros o de idiomas, unos procedentes del debate filosófico, otros de la literatura, en especial de la poesía, otros de las ciencias sociales. Por tanto, eso nos indica que los escritos de Arendt no son fruto de un esfuerzo por recuperar o recordar los grandes principios, las grandes preguntas, sino que son fruto de su obstinada y lúcida voluntad de comprender y buscar formas de pensamiento y de organización política que hacen falta a lo que ella denomina mundo moderno, que quiere decir el siglo XX. Un tiempo, como decía antes, marcado por perturbadoras experiencias políticas, en particular las dos guerras y, como decía, la amenaza de una guerra atómica. De hecho, hay que decir que su pensamiento es de carácter tentativo. No tiene finalidad conceptual como la filosofía, ni aspira a una clausura explicativa como hacen la historia y con frecuencia la teoría política, puesto que su foco se halla en el presente, o mejor dicho, entre el pasado y el presente. Una muestra de esto es que si leemos su obra de 1951, Los orígenes del totalitarismo, no es una tentativa solo de ofrecer una mirada que vuelva, que torne inteligible un tiempo pasado, sino principalmente una tentativa de mostrarlo en relación a los problemas de su presente. Bien, este talante, digamos, poco ortodoxo, si han visto la entrevista que pueden ver en internet, en YouTube, la entrevista que le hicieron en 1964, Günter Gauss, no se la pierdan, es muy interesante, aparte de divertida. Günter Gauss le pregunta si es filósofa y ella contesta que radicalmente que no. Y hay que tomarla en serio. No porque no conozca muy bien y se mueva muy bien en esta tradición, sino porque lo que ella está tratando es de situarse lejos de la tradición de la filosofía política, ¿no?, tal como se ha conocido. Bien, esta forma poco ortodoxa de pensar, esta forma, digamos, casi tóxica de pensar, le ha valido grandes críticas, pero al mismo tiempo, podríamos decir, nos ofrece grandes pistas para mirar en los rincones donde no mirábamos, ¿eh?, para iluminar o para
volver a mirar los sitios que considerábamos que ya teníamos aclarado. Bien, esta forma poco ortodoxa de hacer es lo que le mereció una durísima crítica de muchos historiadores cuando se publicó Los orígenes del totalitarismo, críticas a las que ella a menudo no hacía mucho caso, quiero decir, posiblemente hacía caso, las leía, pero no contestaba. Solo en un caso, de una forma muy clara, contesta a su amigo y conocido Erich Fredelin, el filósofo, que le hizo una reseña de los orígenes del totalitarismo, donde afirmaba que Arendt allí no realizaba un análisis científico y objetivo de lo acontecido, sino que en el libro celebraban simplemente una serie de asociaciones metafísicas, y les recomendaba, como buen amigo que era y buen científico que era, que hiciera el favor de escribir Sine ira et studio. Y ahí Arendt sí contesta. Contesta en un texto que se titula así, en réplica o respuesta a Erich Fredelin, que la pueden leer en castellano en los ensayos de comprensión. Y allí reconoce que una de las dificultades de su libro es que no pertenecía a ninguna escuela, ni reconocía, ni recurría casi nunca a herramientas oficialmente reconocidas u ortodoxas. ¿Y por qué, podríamos decir? Porque ella entiende que el terror totalitario debía de analizarse en su carácter de sin precedentes y lejos de la tendencia demasiado fácil de los historiadores a trazar analogías tales como una analogía entre Hitler y Gengis Khan, por ejemplo. Su preocupación era encontrar una forma de relato histórico que no significara una justificación de la emergencia de los regímenes totalitarios. La respuesta dice: el problema con que originalmente me confrontaba era al mismo tiempo simple y desconcertante. Toda historiografía es necesariamente una operación de salvación y con frecuencia de justificación de lo ocurrido. Y observaba, basta de darse cuenta que el mismo orden cronológico hace esto. Y no es probable que esta justificación o salvación desaparezca por la interferencia de un juicio de valor que normalmente interrumpe la narración y hace que el relato aparezca como sesgado y no científico. Es decir, no me vale una explicación objetiva más una condena. De hecho, dice ella, sabemos que las ciencias históricas tradicionales no pueden dar cuenta de lo inédito, puesto que la narración histórica presupone siempre una continuidad de fondo justificada por la voluntad del historiador o de la historiadora de preservar la materia de que se ocupa y legarla a generaciones futuras. Su primer problema era cómo escribir históricamente acerca de algo, totalitarismo, que ella no quería conservar, sino que se sentía comprometida a destruir. Y seguía la respuesta afirmando que describir los campos de concentración sin ira no significaba ser objetivo, sino condonarlos. Y añadía, la indignación moral es un ingrediente esencial si se desea describir el fenómeno totalitario como ocurriendo dentro de una sociedad humana y no en la luna. Esto no quiere decir que su propuesta, digo, aclara, su propuesta sea una observación de los hechos solo del lado de las víctimas, pues que esto sería solo una apologética y no sería historia en absoluto, sino que se trataba de dar con una forma de relatar lo ocurrido sin obviar lo concreto y lo particular y sin obviar o eliminar la dimensión de pluralidad e imprevisibilidad de la acción humana.
Les leo otra cita, dice: tan pronto como queremos escapar a la arbitrariedad y a la contingencia de lo concreto, caemos en la arbitrariedad y la contingencia de lo abstracto, que se manifiestan en que lo concreto está dispuesto a dejarse dominar por cualquier necesidad del pensamiento. O sea que su apuesta es por asumir la contingencia y entender que asumir la contingencia no significa una renuncia al pensar o una sumisión a lo accidental, sino una clara y decidida voluntad de responsabilidad hacia el mundo. Les leo un par de definiciones de lo que ella entiende por comprensión, que son muy conocidas, y luego vamos a esta idea de la discontinuidad y del totalitarismo como un fenómeno sin precedentes. Dice: comprender al acontecimiento no es negar la atrocidad, deducir de precedentes lo que no los tiene, o explicar los fenómenos por analogías y generalidades tales que ya no se sientan ni el impacto de la realidad ni el shock de la experiencia. Significa más bien examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro ciclo ha colocado sobre nosotros y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso. Otra definición que la pueden encontrar también en los prólogos de Los orígenes del totalitarismo o también en el artículo Comprensión y política del que te hablaba antes. Dice: la otra es una definición que a mí me hizo, en catalán se dice ballar el cap, que dice bailar la cabeza, es decir, me tuvo un poco perpleja durante un tiempo, que dice, la cita y luego comentamos: la comprensión es mirar la realidad impremeditadamente y con atención, afrontarla sea lo que sea, dice la traducción. ¿Qué es mirar la realidad impremeditadamente y con atención? Las dos cosas, ¿qué quiere decir esto? Estén premeditadamente parece implicar apertura, indefensión, o mejor dicho, yo creo que es a esto lo que ella apunta. Apunta a un rechazo a proveerse de herramientas y categorías que no se dejen cuestionar por el conjunto de acontecimientos o experiencias que pretendemos comprender. Es decir, algo así como intentar no ir armado de un airbag de protección que nos permita interpretar cualquier acontecimiento con el que nos veamos confrontados. Es decir, esa idea de que la comprensión tiene que ver con una tentativa de utilizar categorías, pero que es que incluyan la posible resistencia de lo real, ¿no? O del fenómeno a examinar. Y es ahí donde entra, digamos, la cuestión, tal como ella plantea, sea de la narración, sea de la discontinuidad, que de nuevo plantea algunas cuestiones poco tradicionales. Reconciliarse, dice Arendt, es decir, aceptar lo acontecido, no significa descubrir la astucia de la razón hegeliana en la historia, sino superar la extrañeza y mantener el contacto con nuestro mundo sin alejarnos a través de categorías abstractas. La cito y dice: quien dice lo que existe, como Herodoto, Levin, Taeonta, quien dice lo que existe siempre narra algo y en esa narración los hechos particulares pierden su carácter contingente y adquieren un significado humanamente captable. Parar en la perpetuación de la memoria en el relato es el remedio de la fragilidad del actuar, pues la narración imita la imprevisibilidad de la condición humana y reproduce
poéticamente la contingencia sin canción. Bien, resulta extraño en la tradición de política occidental describir el pensamiento crítico como relato o como storytelling, como dice ella, su método que jamás acaba de definir. La mayor parte de la tradición de política occidental ha dado por sentado que el pensamiento conceptual es la principal arma contra los prejuicios que nos llegan generalmente arrastrados precisamente por relatos pasados de moda. Incluso más extraño es asociar el storytelling o la narración con la discontinuidad, dada la creencia de que los relatos preservan la continuidad transmitiendo la tradición desde una generación a la siguiente. En contra de estos supuestos, Arendt argumenta, yo diría convincentemente, a pesar de que casi nunca hay forma de que nos convenza del todo, Arendt argumenta, pienso convincentemente, que fue la propia abstracción de las categorías morales la que permitió a los nazis sustituir las normas de conducta comunes de la vida moral por el lenguaje de las reglas. Esas reglas que alejaron a los funcionarios nazis de igualar los crímenes legalizados bajo ese régimen con su conocimiento antiguo y normal del asesinato y la mentira. Ella dice, en estas condiciones, cuando el pensamiento y la realidad se han extendido, contar historias es un medio para recordarnos la realidad, para la cual nuestros conceptos abstractos han dejado de ser adecuados, y para revelar discrepancias entre estas categorías y nuestras experiencias. No puedo evitar decirles que en este momento se puede entrar ya en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los Hannah Arendt Papers, y pueden ustedes ver, si tienen ganas de chafardear, qué bibliografía ponían en sus cursos. Cursos de experiencias políticas contemporáneas, cursos de teoría política. Básicamente es literatura. En uno de los cursos les dijo a sus alumnos, ustedes van a leer muchos textos, casi todos son sobre la Primera Guerra Mundial, Follner y otros, muchos textos que les permitirán acercarse imaginariamente a una experiencia que ustedes no han tenido, pero al menos lo tendrán sin el sesgo ideológico y teórico. Prácticamente hay solo un manual de teoría política, lo demás es literatura. Bien, de hecho, hace algunos años una reflexión, o esta reflexión arentiana, resonaba en un célebre libro de Martha Nussbaum, La fragilidad del bien, que seguramente algunos conocen, que allí Nussbaum explica el modo en que los relatos funcionan como una crítica, al modelo regido por reglas, de comprensión crítica de la filosofía racionalista frente al método, dice ella, particularista de la tragedia. Sostenía que mientras que la filosofía racionalista pretende descartar conflictos éticos irreconciliables buscando un elemento, una moneda común a la que reducir todos los valores, la tragedia presenta situaciones únicas en que la elección se da entre valores que no pueden ser ajustados a una medida común. Continúa la Nussbaum. Los dramas trágicos enseñan a establecer conexiones horizontales que permiten reflexionar sobre un incidente hundiéndonos en las profundidades de lo particular y alumbrando imágenes y conexiones que nos permiten contemplarlo más verdaderamente y con mayor riqueza. Hasta aquí la Nussbaum. Es decir,
los dos modos de pensamiento crítico, uno sería el de los dramas trágicos, y otro, el del pensamiento crítico a partir de categorías, requieren, dice ella, formas diferentes de contar historias. El pensador tradicional no está comprometido realmente con la narración, sino que trata los relatos como ejemplos filosóficos esquemáticos de un principio abstracto. Por el contrario, el relato trágico ilumina la complejidad, la indeterminación, la enorme dificultad de la deliberación humana. Dicho más claro, el storytelling, sea el de Arendt, sea el de Nussbaum, no sirve para clausurar los problemas, sino para plantearlos y para inspirar un pensamiento crítico espontáneo en el auditorio o en el lector. El desafío al que se ve sometida Arendt, al menos tal como lo cuenta en su respuesta a Fegelin, es cómo articular un relato de tal modo que no signifique aprobación de lo ocurrido, sino que mueva a las personas a un debate crítico sobre lo ocurrido. Las historias, los relatos, revelan un significado posible de aquello que de otro modo continuaría siendo una secuencia insoportable de meros acontecimientos. De forma que solo mediante la transformación derivada de su repetición que la poesía o la narración ponen en marcha, el pasado puede acceder al espacio común. En el relato, podríamos decir, damos sentido al tergénio, es decir, acciones, pasiones, circunstancias, golpes de la fortuna, pero sin anular esta heterogeneidad. Es así que la concepción continuista de la historia para Arendt no es defendible. No hay un único relato que establezca el significado de las acciones. No hay un único espectador ni un solo autor. Dice ella, la historia es una narración, dice ella, hace un juego en inglés entre history y story, es una narración que tiene muchos comienzos, pero ningún final. Y hay que dar cuenta a cuanto escapa la racionalidad cerrada que no contempla las rupturas ni lo inesperado. Y si bien el relato no resuelve ningún problema y no domina nada de una vez para siempre, añade un elemento más al repertorio del mundo común. Bien, digo, ¿tengo 10 minutos? Sí. ¿O que necesite? Después descanso, después salto. No van a necesitar un descanso de largo, sí, sí. Bien, a pesar de que, como os decía, lo que Arendt denomina su old-fashioned storytelling, es decir, su método de relato pasado, nunca lo caracterizó con precisión, pero sí me gustaría detenerme en dos puntos que me parecen relevantes. Por un lado, si recordamos, decíamos que según ella, toda aproximación historiográfica significa siempre y necesariamente la salvación y a menudo una suprema justificación de lo ocurrido. Decíamos esto y ahora les digo lo que escribe en su última obra inacabada y publicada póstumamente. Dice, sin una presuposición a priori de alguna secuencia unilineal de acontecimientos que hayan sido causados de modo necesario y no contingente, ninguna explicación coherente sería posible. El modo natural e incluso posible de preparar y relatar una historia, una story, dice, es eliminar del suceso real los elementos accidentales, cuya fiel enumeración, en cualquier caso, sería imposible incluso para un cerebro electrónico de su época. Hasta aquí la cita. De modo que, si bien parece
que no se puede eliminar la causalidad del relato al hacer un relato retrospectivo, quizás sea posible relatar lo ocurrido de modo que la causalidad se muestre contingente. Y esto se puede apreciar en dos puntos, y en esto luego me detengo. En un punto se puede apreciar es en su afirmación según la cual es el acontecimiento el que ilumina su propio pasado, pero nunca puede ser deducido del mismo. De ahí que hablara del carácter sin precedentes del surgimiento de los regímenes totalitarios. Si el acontecimiento es el que ilumina retrospectivamente su pasado y nunca puede ser deducido, quiere decir que cuando acaece, pongamos, la emergencia de los regímenes totalitarios, retrospectivamente nos damos cuenta, hay zonas del pasado donde, como decíamos antes un poco en el lenguaje ordinario, no mirábamos, que permanecen iluminadas. No hay que ir a Arendt, podemos pensar, se recuerdan en el conflicto de los Balcanes a finales del siglo XX. Aquellos acontecimientos nos obligaron a reconsiderar lo que habíamos considerado como la versión buena de lo ocurrido en los pactos tras la Primera Guerra Mundial. Es decir, de alguna forma, Arendt dice, es desde el presente que se ilumina el pasado y el presente no se puede deducir. De ahí que él hable de un acontecimiento sin precedentes. Sí, es radicalmente nuevo, dice ella, no es un régimen tiránico más. Pero donde da la clave de la importancia de su técnica, por decirlo así, de storytelling, es precisamente ahí. Es desde el presente que retrospectivamente iluminamos el pasado. En un texto que les recomiendo, que es un ensayo sobre Lessing que aparece en Hombres en tiempos de oscuridad, que es el discurso que ella hizo cuando le fue concedido el premio Lessing, y está ahí toda la Arendt, porque ella no quiere ir. Acepta el premio, pero no quiere que la consideren una ilustrada más a poner en la cadena de la ilustración alemana, porque, por así decirlo, ustedes nos quisieron matar, ¿no? Por tanto, no está dispuesta a hacer como si no hubiera pasado nada. Pero ahí, entre las muchas cosas que dice, en un momento determinado dice una frase que es: entre el siglo XX y el XVIII está el XIX. Dices, bueno, lo sabíamos. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que retrospectivamente, digamos, lo que ha iluminado la emergencia de los regímenes totalitarios, que no nos permite volver fácilmente a los ideales ilustrados, es lo acontecido en el XIX. De ahí que ella dé vueltas y más vueltas en torno a lo ocurrido en el siglo XIX. Digo, por una parte, esta mirada de que el acontecimiento ilumina su propio pasado y no puede deducirse, ¿verdad? Y por otra parte, esta idea de que la causalidad misma se muestre contingente. Ahí podemos ver cómo Arendt utiliza una serie de palabras para decir qué elementos, dice ella, cristalizaron en los regímenes totalitarios. En unas notas que envió a Mary Underwood en 1946, que era una editora, le cuenta la dificultad de escribir, de intentar escribir esta historia que no honore el tema sobre el que trata, ni que lo presente como un resultado necesario de un proceso. En esta época todavía el libro no se titula Los orígenes del totalitarismo, sino se titulaba tentativamente Los elementos de la vergüenza, antisemitismo, imperialismo y racismo. Y ella dice, voy a presentarlo como un conjunto de elementos de los cuales
el antisemitismo es el amalgamador. Ahí la palabra elementos marca un punto de ruptura con las narrativas históricas que trazan una evolución continua de un acontecimiento a partir de sus causas. No está hablando de causas. La amalgamación sugiere que el totalitarismo fue posible gracias a una coincidencia de elementos que no están necesaria o causalmente conectados, pero cuya intersección no es simplemente azarosa. De ese modo, Arendt anda buscando, con términos como elementos, amalgamación y, como veremos, cristalización, un vocabulario para la contingencia. Naturalmente, el título que finalmente negoció porque lo de la vergüenza no iba con una cosa, en inglés, en Estados Unidos, se titula Los orígenes del totalitarismo, en Inglaterra, The Department of Our Time, etc. Pero el título que nosotros conocemos parece heterogéneo con lo que decíamos orígenes, ya no son elementos orígenes, tiene que hacer tres prólogos para decir no se confundan, los orígenes no son las causas, eso no es una cuestión genética. Lo que hace es asegurar que se trata de dar cuenta de la configuración de los elementos que cristalizaron en la emergencia de los regímenes totalitarios. Y el uso de la imagen de la cristalización, que procede, podríamos decir, igual que lo de la amalgama de la química y de la física, emparenta a Arendt con las conocidas reflexiones, por ejemplo, de Walter Benjamin, en las que habla de su proyecto de descubrir la cristalización del acontecimiento total en el análisis de los pequeños momentos particulares, pero también la relaciona con la crítica del juicio de Kant. Cuando Kant introduce esta metáfora, la cristalización, como metáfora de la contingencia. Cito a Kant. La conformación se convierte entonces por cristalización, es decir, por solidificación repentina, y no por un paso progresivo del estado líquido al sólido, sino de alguna manera por un salto. Si a alguien le interesa, esta cita es en el apartado 58 de la crítica del juicio. De hecho, la solidificación repentina no es una simple combinación de elementos preexistentes, sino que los elementos, de nuevo, solo se convierten en tales en virtud de la cristalización, que se define por su novedad e ilumina nuestra experiencia de lo ocurrido. Es decir, al enfatizar la cristalización, también pone el acento en la contingencia, lo cual hace que la comprensión adquiera, por decirlo así, un carácter dóxico y fragmentario. Con la aproximación deliberadamente fragmentaria, ligada a la convicción de que no se trata de establecer una especie de continuidad inevitable entre el pasado y el futuro, que nos obligue a ver lo sucedido como si necesariamente tenía que ocurrir, Arendt muestra algo que dominará su itinerario. Comprensión y conocimiento político no son lo mismo, y muy especialmente en el ámbito de la política. La cristalización no se reduce, pues, a una simple suma de elementos, dado que todo acontecimiento sobrepasa todos los elementos considerados en su conjunto. Tanto en los orígenes como en su obra posterior, Arendt insiste que la teoría debe ser incansable e implacablemente concreta, ya que considera la atención a lo particular, a los acontecimientos que han tenido lugar y a las acciones. Esto significa que el énfasis arendtiano en la contingencia hace que la comprensión adquiera el carácter de un proceso inacabable, como una aproximación al acontecimiento que nunca nos permite dominarlo por completo. Dicho de otra forma, ella habla de los orígenes de la emergencia de los regímenes totalitarios en un momento determinado. Nuevos acontecimientos nos pueden obligar a remirar o a revisar esta historia.
para acabar. Arendt nos recuerda que las historias, los relatos, que como ven no son los relatos que tanto gustan actualmente a los políticos, al menos a los catalanes, todo el rato están diciendo que lo más importante es el relato. Las historias, los relatos, revelan un significado posible de aquello que de otro modo continuaría siendo una secuencia ininteligible y a veces insoportable de acontecimientos. De forma que solo es mediante la repetición que se transforma, la repetición, como decíamos, que el poeta o el narrador pone en marcha, que el pasado puede acceder al espacio común. Para concluir, la historia no procede, pues, por adiciones, sino por reestructuraciones. El reto de la responsabilidad política es, entre otras cosas, situarse más allá de un presente absoluto, idéntico a sí mismo y al mismo tiempo sin grosor, sin proyectos ni memoria. Y por tanto, cuando Arendt habla de falta de precedentes y a la vez reconoce lo que en nuestro lenguaje llamaríamos precedentes parciales, el antisemitismo, el totalitarismo, etc., lo que está haciendo es, no está haciendo una afirmación cronológica, nos está invitando a revisitar el pasado. Nos está haciendo, si lo decimos en un lenguaje no es el suyo, retornar al archivo. Nos urge a catalogar los precedentes de aquello que no nos tiene. Esto significa que nos urge a estar atentos y atentas a cómo se configuran los discursos que gestionan el pasado. Sabe bien que esto determinará las potencialidades futuras y el futuro no tiene por qué adquirir la forma que le dan, podríamos decir, los científicos y a veces los hombres de Estado. Nada más. ¿Sí?